¿Qué onda, amigos? ¿Cómo estamos? Miren, yo ando por aquí por Huasco, California. Me mandaron a recoger una carga aquí. Acabo de llegar hace como unos... Ahí me está hablando el despachador. Hace como 15 minutos llegué. ¿Aló? Acabo de hablar con la señora. Me está diciendo que... Que te esperes un rato, que a lo mejor sí te van a cargar. Oh, ok. Espérate un ratito, anotar el tiempo ahí nomás. Ajá. Va, ¿cómo? Ok. Va, dale. Como les decía, acabo de llegar hace como unos 15, 20 minutos que vine. Chequé aquí en el lugar y me dijeron que no estaba lista la... Que supuestamente esta carga estaba programada para recogerse mañana. Entonces, le hablé al despachador y el despachador quizás le habló al... No sé si al broker o a la persona a quien se le da las cargas. Y le dijeron, como oyeron ustedes, que me esperara. A mí me habían dicho aquí en la oficina de que no va a estar lista hoy, pero pues sabe. Según lo que oí, lo que entendí yo ahorita, según lo que yo veo, que me van a tener esperando aquí bastante tiempo, porque si oyeron, me dijo, ahí anota el tiempo. Y entonces, cuando es así, es como que me diga, pues sí, a ver cuántas horas voy a estar aquí valiendo chonga. A saber a qué horas me voy a ir. Solo me dijo que anota el número, el tiempo, y ahorita son las 8:50 de la mañana. Imagínense. Está temprano, pero... A saber a qué horas me van a... Voy a ir saliendo aquí si es que me dicen que sí me van a cargar. Pero bueno, ya estamos aquí. ¿Qué le voy a hacer? Solo comer. Ya traje hambre. Nunca me había pasado esto aquí. Primera vez. Ya he venido varias veces y... Siempre la carga está lista. Pero hoy valió chorizo. Pues amigos, ahorita me acaba de hablar el despachador. Estaba acostado, estaba durmiendo. Tengo sueño porque a las 3 de la mañana me levanté. Me dio otro número de orden, otro número de pickup y otro booking. Así que voy a chequear. Me dijeron de que con ese otro número de orden sí me van a cargar. Que esa orden ya está lista. Así que voy a chequear a ver qué me dicen. Pues efectivamente, amigos, esa orden ya está lista, así que lo van a cargar ahorita. Ya me dieron puerta, amigos. Ya me dieron puerta.
estar bastante rato aquí. Ahí se hizo la machaca, ya me parqué aquí, amigos. Uf, me estaba quedando bien rico, bien así, dormidito. Y de repente me hablaron de que... me iban a cargar, que me iban a dar otro número de recogida. Y ya, pues... ni modo. Ni modo. Bueno, amigos, ya me cargaron. Aquí voy ya para la... escala, a ver cómo está el peso y agarrar los papeles de la carga. Bueno, amigos, ya nos cargaron, ya nos dieron los papeles, el peso salió bien. Ahorita lo vamos a mandar por texto una foto. Ya se hizo la machaca. Estoy arreglando el libro para irnos. Fuga de aquí, amigos. Aquí para cargar es rápido, porque se tardaron como media hora o 40 minutos más o menos en cargar.
amigo, ya me parqué aquí. Así que voy a ir a desconectar el contenedor. Voy a buscar el que me han dado para mañana. Mañana voy a ir allá mismo. Pero aquí está bien. Está bien llena la yarda, amigos, y casi no hay espacio para parquearse. Voy a ir a buscar el que me han dado para mañana. Mañana voy a ir allá mismo. Pero bueno, voy a desenganchar este. Bueno, amigos, ya terminé el viaje, ya parqué, pero está súper llena la yarda, casi no hay parqueo, casi no se puede parquear uno también. Está bien incómodo porque hay contenedores atravesados así enfrente. Está bien llena la yarda porque han sacado muchos contenedores y más que es pequeña la yarda, casi no cabe. Pero bueno, ahorita enganché el que me va a llevar mañana, porque mañana voy a ir a cargar allí mismo, al mismo lugar. Así que mejor lo voy a dejar afuera. Le voy a llamar al patroncito para decirle que aquí afuera voy a dejar el camión, porque no me quiero arriesgar a dejarlo allá adentro y luego no voy a poder salir. Van a poner contenedores enfrente. Así que ahorita le voy a hablar al patrón. ¿Qué onda? Mira, aquí afuera baja el camión, quizás con el contenedor, porque... Sí, afuera déjalo, porque ahorita está perro ahí. Ajá, no vaya a ser que lo bloqueen y no sí. Pueda salir en la mañana. No, sí. No, sí, ahí afuera déjalo. Dale. Vamos a ir. Va. Ya me dio luz verde el patrón de dejar el camión aquí. Ya corre por su cuenta, su responsabilidad. Así que... ahorita solo anotamos el viajecito que fuimos a hacer hoy. Bueno, amigos, hasta aquí voy a dejar este video. Se cuidan, bendiciones. Nos vemos a la próxima. Bye.